Languages presents Aprenda a hablar y pensar en inglés con Profesor Logan. Advanced Course Lesson 3. Hello, I'm Professor Logan. Welcome to this video lesson. I would like to introduce the third lesson of our advanced course, Aprenda a hablar y pensar en inglés. Este curso fue hecho, como indica su nombre, para ayudar a aprender a hablar y pensar en inglés simultáneamente. El curso avanzado, obviamente, es un poco más técnico que el curso básico y el curso intermedio. Pero si continúa a aplicar los métodos que aprendiste en los últimos dos cursos, vas a ver que es fácil continuar a aprender, hablar y pensar en inglés. En esta lección vamos a continuar a examinar el tiempo futuro. Una particularidad del tiempo futuro es que muchas veces usa el tiempo presente, al menos en parte de la oración. En esta lección vamos a examinar algunas reglas que nos ayudan a entender cuándo y cómo usar una cláusula presente aplicado al futuro. Entonces, let's get started. Vamos a comenzar. En palabras simples, cuando una oración está en el tiempo futuro y contiene una de las palabras abajo, normalmente se usa el tiempo presente en la otra mitad de la oración. Para evitar tener que memorizar esta lista, vamos a practicar usar las palabras en diferentes contextos. Después de practicarlos un poco, vas a ver que la forma correcta de usarlos vendrá fácil. Vamos a comenzar con when. Escucha y repite los siguientes ejemplos. When I go to Mexico, I will eat lots of fajitas. Note que en los ejemplos que usamos, vamos a dividir las dos partes de la cláusula y vamos a escribir las partes importantes de las oraciones en amarillo. When you come back, I will have already eaten. He will be working when the movie starts. I will have gone to work when they arrive. Ahora vamos a practicar usar before. Escucha y repite. I will eat breakfast before I go to school. Before she comes back, she will have bought some milk. The mall will have closed before you arrive. They will paint the apartment before you move in. Ahora vamos a practicar usar after. Escucha y repite. After they go to Italy, they will have gone to Europe 3 times. After coming back, I will go to work. After the winter is over, it will get warmer. They will move into the apartment after they get married.
As soon as significa así que o tan pronto que. Listen and repeat. As soon as she gets home, she will start cooking. As soon as he finishes the project, he will call you. I will be going outside as soon as it stops raining. We will be moving into the house as soon as it is ready. Ahora vamos a practicar usar until. Listen and repeat. He will keep working until he finishes. It won't be getting warmer until the spring comes. I won't go outside until it stops raining. We won't move into the house until it is ready. Ahora vamos a practicar if. Listen and repeat. If you keep working, you will finish soon. If I don't work Saturday, I will go to the beach. If they can come tonight, they will bring some wine. If it rains tomorrow, we won't be able to go. En estos ejercicios, hemos siempre usado la forma futuro que usa will. Esto es apropiado visto que se usa will para predecir algo futuro. Pero se puede usar going to más el verbo también en algunos casos. Para repasar en qué circunstancias usar cada uno, puede repasar la lección 38 del curso básico y la lección 5 del curso intermedio. Llegamos al final de la tercera lección del curso avanzado. Hemos examinado en más detalle el uso del tiempo presente en el futuro. En la próxima lección, vamos a considerar la diferencia entre los gerundios en español y los gerunds en inglés. Pero antes de continuar, imprimo los apuntes y úsalos para practicar lo que has aprendido aquí. Continúa con nuestros vídeos y vas a ver cómo es fácil hablar y pensar en inglés. Baja el curso completo y los apuntes en PDF a www.lejlanguages.com.